Buenas noches, amigos en todo el país. Esta es una nueva edición de Mesa Análisis Política y Actualidad. El día de hoy vamos a revisar lo que es la variante Omicron. En el 26 de noviembre se detectó en Europa el primer caso de esta nueva variante de COVID-19, que se denomina, como les indiqué, Omicron. Esta mutación del SARS-CoV-2, originaria de Sudáfrica, ha sido considerada preocupante por sus características y su facilidad para propagarse. Para tratar la situación actual de la pandemia con la aparición de esta nueva variante y lo que entra en juego médicamente, clínicamente, y las demás que circulan en el Ecuador y el mundo, damos la cordial bienvenida a la epidemióloga y salubrista doctora Catalina Yepes. Doctora, bienvenida. Qué gusto tenerla con nosotros. Gracias, buenas noches y como siempre muy agradecida por la invitación. Doctora, hemos conversado con usted algunas veces en las entrevistas de la mañana, en donde gentilmente usted nos ha dado sus conocimientos en torno a lo que está ocurriendo. ¿Podríamos contarle a nuestro público qué es la variante Omicron para luego entrar a analizar su peligrosidad, su nivel de contagio, etcétera, etcétera? Bueno, por supuesto. La variante Omicron en principio no es más que una de las tantas variantes que ha venido generando el SARS-CoV-2, el coronavirus, desde su aparición a finales de diciembre del 2019. De ahí que la Organización Mundial de la Salud ha ido denominando algunas variantes de investigación, otras las ha considerado de preocupación, como fue con la variante alfa, la variante gamma y recientemente la que está todavía predominando, que es la variante delta. Entonces, es una variante más y que surge por la replicación del virus en aquellas personas que todavía no están inmunizadas, que no han recibido la vacuna. Mientras existan personas sin vacunar, siempre van a seguir apareciendo variantes. Probablemente Omicron no sea la última variante que aparezca mientras la pandemia esté activa durante el tiempo que todavía falta para que salgamos de ella. Doctora, una de las cuestiones que ha causado preocupación es que se dice que esta variante tiene alrededor, unos hablan de 30 y más, otros hablan de 50 y más mutaciones. ¿Esto significa en algún momento de que el virus haya aprendido a evadir un poco los ataques que los seres humanos hemos planteado a través de la vacuna o a través del simple sistema de interno nuestro de autodefensa? Bueno, esto todavía sigue siendo una teoría que no tiene una certeza concluyente. Aunque parecería que, de hecho, se está viendo que la Omicron cada vez son más países en los que se está mencionando su presencia. Sin embargo, de aquello, todo lo que se menciona alrededor sigue siendo sobre una muestra muy pequeña, es decir, sobre un número de personas no lo suficientemente grande como para decir o afirmar que eso es lo que va a pasar con el resto de la población en el mundo, como pasó con la variante Delta, por ejemplo. Es verdad que tiene más mutaciones. Se habla de 30 mutaciones, 32 mutaciones. Se dice que esta capacidad que tiene de mutar el virus hace que pueda evadir la inmunidad, tanto en aquellas personas que ya sufrieron COVID en su momento, por eso son propensos a poder reinfectarse, y en aquellas personas que han sido vacunadas. Sin embargo, lo que se ha visto hasta ahora, y quiero ser enfática en eso, es que en aquellos que han sido vacunados, que tienen su pauta completa de vacunación, aparentemente el impacto que tiene la variante o el COVID a expensas de la variante Omicron no se asemeja en lo absoluto a lo ocurrido con las variantes previas. Es decir, no parecería ser una variante que ponga en riesgo de muerte a las personas. Entonces, pero todo eso sigue siendo, no especulaciones, pero sí hipótesis que tienen que ir confirmándose en el transcurso de los días, máximo las siguientes dos semanas. Creo que después de dos semanas podremos decir con absoluta certeza finalmente cómo se está comportando o cómo se va a comportar esta variante Omicron. Lo que sabemos hasta ahora es que, al parecer, es mucho más transmisible, se transmite con más rapidez que la variante Delta. La carga viral que lleva la variante Omicron, al igual que la han llevado anteriormente Delta, Gamma, etcétera, ¿hace variar la peligrosidad en cuanto a causar muerte de los infectados?
Bueno, definitivamente hasta ahora lo que se sabe de Sudáfrica, que las personas que fallecieron eran personas que no habían sido vacunadas y que además tenían enfermedades subyacentes. Eso es lo que sabemos. Luego lo que hemos visto en los demás países, por ejemplo, Estados Unidos, ya está en 5 estados, Brasil, en España, todos son pacientes con sintomatología leve que incluso no han requerido hospitalización. Eso parecería indicar que la letalidad, es decir, aquellas personas que mueren una vez que enferman de COVID-19, es decir, entre todos los que enferman, ¿cuántos mueren? Esta letalidad podría ser menor que la que se ha visto con la variante Delta. Eso es una buena noticia. Sin embargo, de aquello hay que recordar que si mucha gente se contagia, es muy probable que un porcentaje de esa población requiera hospitalización, requiera atención incluso en la unidad de cuidados intensivos. Y eso es lo que preocupa a los países como el nuestro, que no puede en un momento dado estar en condiciones de soportar esa demanda de pacientes que a su vez tiene que seguir atendiendo a aquellos pacientes con otras patologías, con otras enfermedades que hemos comenzado a atender una vez que la pandemia nos dio un respiro a partir coincidentemente. Y gracias por supuesto, al plan de vacunación que se dio con mucha rapidez durante el mes de agosto, sobre todo. Es un hecho indiscutible de que van apareciendo estas variantes, pero que se derivan de los pacientes o de las personas no vacunadas. Entonces, ese universo que tenemos de personas no vacunadas son caldo de cultivo para que se siga propagando diferentes variantes, se puedan crear diferentes variantes. Pero al mismo tiempo, ese universo no vacunado, doctora, ¿no ha adquirido de alguna forma algún tipo de inmunidad por haberse enfermado anteriormente o porque las causas en el ambiente han hecho de que ya progresivamente el virus vaya perdiendo un poco de fuerza? Bueno, eso es importante y usted está mencionando en un concepto de inmunidad de rebaño. Cuando nosotros adquirimos, por ejemplo, inmunidad de rebaño con el sarampión, ¿qué hizo falta para poder adquirirla? Vacunar a los niños. Luego, cuando entramos en fase de eliminación del sarampión, del virus, en la región de las Américas y que el país fue un estandarte de esta eliminación, hicimos campañas de seguimiento de manera anual. Y finalmente vacunamos a toda la población hasta menos de 40 años de edad. Con esto logramos completar el espectro. Estas campañas de seguimiento o de puesta al día apuntaban a ese 15% que históricamente no llega a desarrollar anticuerpos aún habiendo recibido la vacuna. Y eso pasa con las vacunas que nosotros hemos siempre colocado en los niños. Lo mismo pasa con la vacuna para COVID-19. Tenemos algunas vacunas con diferentes, digamos, mecanismos de acción. Hay un porcentaje de la población que a nivel mundial no supera el 50%. También hay un porcentaje importante de cobertura. En el Ecuador estamos rebasando o llegando al 70%. Hay países como Alemania, como Austria, que tenían 68, 66%. Ningún país ha alcanzado un 90, ni mucho menos un 95%, que es lo que se esperaba con la variante Delta. ¿Y esto qué significa? Que de cada 10 personas, 4 no están vacunadas. De estas 4, es probable que las 4 se hayan infectado de COVID. Es probable que 3, es probable que 2, es probable que 1. No lo sabemos. Pero esta única persona que pueda estar, digamos, sin tener inmunidad, ya sea porque no se vacunó o ya sea porque no se contagió de COVID, es un huésped potencial para una replicación del virus. Entonces, siempre va a existir ese riesgo. Es muy posible que, sobre todo, por ejemplo, acá en Guayaquil, con la explosión de inicios del año 2020, con la pandemia, el impacto a partir de, por ejemplo, la Delta no se lo ha sentido mucho, creería que con Omicron tampoco, pero hay otras ciudades del país donde muy poca población se contagió de COVID. Y a la vez muy poca población también se ha vacunado. Entonces, esos espacios son los que dan origen a esta posibilidad de replicación. Y SARS-CoV-2 ha demostrado que es un virus demasiado inteligente, que va por delante, incluso muy por delante de nosotros, y eso es lo que lo complica más. No es un virus en el que ya sabemos exactamente Claro. cómo se va a comportar y cómo vamos
digamos, a poder contenerlo. Es un virus que cuando ya lo pensamos que lo estamos conteniendo, nos dice, alto, hay un grupo que no está vacunado, tengo una oportunidad maravillosa para seguir replicándome y generando variantes, entonces esto no termina hasta que definitivamente todos no estemos vacunados y que además todos usemos la mascarilla, porque la combinación es mascarilla con vacuna. Con este virus, vacuna únicamente como estrategia para terminar la pandemia o salir de la pandemia, no, no va a servir. Tiene que ser combinado con el uso de la mascarilla. Volvemos en el siguiente bloque, doctora, precisamente para hablar de las conductas de las personas ante la vacunación. Volvemos inmediatamente luego de un brevísimo corte comercial. En un mundo, estamos de regreso con la doctora Catalina Yepes, epidemióloga y salubrista ecuatoriana, quien ha realizado labores de asesora de la OPS. Doctora, en un mundo permanentemente conectado en el que hoy día en la mañana ocurre algo y a las 2 horas ya se sabe al otro extremo del planeta, ¿cómo es posible, cómo podemos entender que las personas, incluso de los niveles o de los percentiles más pobres de la población que tienen un televisor o tienen acceso a internet, no puedan entender la importancia y la necesidad de la vacunación? ¿Qué factores concurren para que las personas tracen ese muro, esa pared e impidan y no quieran vacunarse? Bueno, definitivamente hay dos cosas, ¿no? Lo uno es que Ecuador no es un país antivacuna. De hecho, el país, insisto, siempre ha liderado estas estrategias de vacunación en la región de las Américas. Pasó con la viruela, pasó con la erradicación de la viruela, pasó con la eliminación de la polio en 1900, en el último caso, en 1990, con la vigilancia epidemiológica. Pasó con la eliminación del carampión en el 2015. Entonces, el país siempre ha sido un país pro vacuna. El tema es ahora que con COVID-19, como usted bien lo dice, las personas tienen un televisor, tienen una radio, pero hay esta red social en la que, por ejemplo, por WhatsApp, te envían y reenvían una cantidad de bulos, de información errada, que es lo que denominamos la infodemia. Entonces, nos tenemos que enfrentar, por un lado, a un virus que nos puso de rodillas y que de a poco nos estamos levantando. Y por otro lado, nos tenemos que enfrentar a una epidemia de desinformación tal que mucha gente ha optado por esperar a ver qué pasa antes de tomar un medicamento X. Que mucha gente ha optado por esperar antes de colocarse la vacuna. Y por eso luego vemos por momentos como picos donde la gente se aglomera porque quiere la vacuna, porque luego entiende que ya hay un pánico, que ya está pasando en otro país, que no es un invento de alguien en particular aquí en el Ecuador. Entonces, y luego entramos en otra fase de relajación. Yo creo que mucho tiene que ver también el mensaje, la comunicación de riesgo que tenemos que hacer en las autoridades sanitarias, porque si la autoridad sanitaria o alguna autoridad del Estado está en una reunión de trabajo y no está con la mascarilla, vemos que hay diferentes eventos donde algunas personas
que deberían transmitir esa imagen de debemos usar la mascarilla en espacios cerrados y demás, no aparece con la mascarilla. Entonces, el mensaje es, si ellos no usan la mascarilla, ¿por qué la voy a usar yo? Déjenme trabajar y ya no quiero usar la mascarilla porque me molesta, porque hace mucho calor y demás. Yo creo que mucho tiene que ver con este tema de la infodemia. Sin embargo, es importante dejar de lado esto y recordar que estamos en un tramo que puede ser el tramo final de la pandemia y que solo depende de nosotros. Afortunadamente en el país las vacunas están disponibles para un refuerzo para toda la población, lo que no sucede en muchos países. Y más allá de lo que creamos, si es oportuno, si es pertinente, si debo ponérmela o no, vacunémonos. Y algo que tenemos que tener muy presente es que digan lo que digan o lo que nos digan o lo que veamos, si nosotros usamos una mascarilla correctamente, estaremos creando una barrera para que el virus no haga el daño que se supone tiene que hacer, sino que más bien puede ser un cuadro muy leve. Entonces, eso es fundamental, el uso de la mascarilla. Me protejo yo, protejo a mi familia, protejo a los demás. Tenemos que volver a esa premisa que ya la tuvimos en los primeros meses del año 2020 y que nos ayudó muchísimo luego a entrar en una tensa calma con la pandemia. Es evidente que Guayaquil fue un punto de referencia a la gravedad, al igual que ocurrió con Italia en Europa, de la gravedad del ataque de COVID-19. Eso nos enseñó a los guayaquileños que teníamos que prevenir, nos asustó y aceptamos la vacunación definitivamente. Pero en Quito no ocurre lo mismo. En Quito parece que incluso se ha generado algún tipo de movimiento de contrario a las vacunas. ¿A qué lo atribuye? Bueno, definitivamente Quito empezó incluso teniendo unas coberturas más altas que el resto del país. A mí me sorprendía mucho porque en Quito se movilizaba más la población a vacunarse y en Guayaquil estaba costando al inicio. Luego cambió la tendencia y como usted bien lo dice, en Guayaquil tenemos un altísimo porcentaje de población vacunada con dos dosis, más aquella que de alguna manera quedó inmune posterior a la infección. Yo creo que en Quito no han existido mensajes muy claros sobre la necesidad de vacunarse. Yo creo que la comunicación del riesgo no ha sido lo suficientemente asertiva, probablemente desde las diferentes instancias estatales que hay en el municipio. También hemos visto que hay como una contradicción. Por un lado, por ejemplo, esas medidas de restricción vehicular, que el hoy no circula, luego el llamado pipi placa, que son algunas horas en el día que no pueden circular de acuerdo al número de la placa, pero sin embargo los buses van al tope, van al 150%, con las mismas temperaturas bajas, las ventanas van cerradas. Entonces, hay son esas contradicciones que la gente dice, bueno, ¿por qué el bus va repleto y las personas van en vehículo y no vemos que haya muchos casos, no se siente en el aire que tengamos un brote ahora mismo, entonces no me vacuno? Eso pasó en Guayaquil y es allá, o sea, acá no va a pasar lo que pasó en Guayaquil, entonces nos quedamos tranquilos. ¿Cuándo se asusta la gente en Quito? Cuando empieza a ver las ambulancias pasar muy repetidamente y nuevamente las colas afuera de los laboratorios o las filas de personas afuera de los hospitales, que son por momentos y son los picos que se han tenido durante el año. Pero por supuesto que esa situación, como no se asemeja ni siquiera a la mitad del escenario que vivimos en Guayaquil al inicio de la pandemia, eso genera una falsa sensación de seguridad y es lo que hace que se mantenga esta conducta de mejor espero, no me vacuno, y sigo haciendo mis actividades normales. Más allá de que los adultos mayores sí que acuden a vacunar. Pero la población más joven todavía es un poco reacia a la vacuna. Estamos viviendo en Europa una cuarta, una quinta, una sexta ola, dependiendo del país y las olas que haya vivido cada uno de ellos. Esa cuarta, quinta o sexta ola incluye la variante Omicron, de la cual realmente hasta el momento no se conoce su nivel de mortalidad. Pero están también las otras variantes, que no es de que dijeron le dejamos paso a Omicron y nosotros nos vamos, ¿no? Está Delta, que ha sido bastante feroz.
¿Por qué en Europa? Si Europa, la mayor parte de los países ya están sobre el 65-70% de vacunación, ¿hay alguna condición de los seres humanos? ¿Nos va a llegar acá también? Bueno, el tema de Europa, recordar que parte de la ola que están sufriendo todavía es a expensas de la variante Delta. Lo mismo sucede acá. Lo que estamos viendo con este repunte de contagios y este aumento sostenido y leve de casos de hospitalización y UCI sigue siendo a expensas de la variante Delta. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Europa? En Europa lo que sucede es que la aplicación de las medidas de salud pública, de protección individual, obligatoriedad del uso de la mascarilla, no han sido tan exigentes como sí lo han sido acá en esta parte del planeta. Nosotros acá en el país, de todas maneras, a través de diferentes vocerías, seguimos insistiendo en la necesidad del uso de la mascarilla en los espacios cerrados, mal ventilados, mientras que en Europa hay incluso manifestaciones, no solamente por no vacunarse, sino por el no uso de la mascarilla. Entonces, esa situación adicional es la que precisamente apunta a que se esté generando nuevamente estas olas. No tiene que ver con una condición orgánica, porque si fuese así, hubiesen muerto probablemente muchas menos personas allá que las que murieron acá. Y sin embargo, la tasa de mortalidad debido a COVID-19 en Europa incluso es mucho más alta que algunos de los países aquí en la región, excepto Perú, que es una de las tasas más altas en la región de las Américas. Entonces, el problema va por ahí. Por eso es que la combinación es vacunar a todos y vacunar a los vulnerables. Incluso antes de pensar el refuerzo, vacunar a aquellos que están en riesgo de poder contagiarse, los adultos mayores, aquellos con problemas de inmunosupresión, aquellos con enfermedad subyacente. Y luego aplicar refuerzo. Y lo otro es que sí, en los próximos días, yo creo que ni siquiera semanas, en los próximos días ya hemos de detectar casos de variante Omicron aquí en el Ecuador. Puede ser en Guayaquil, como puede ser en Quito, por la dinámica poblacional, la movilización, la interacción social, la llegada de vuelos, la salida de vuelos. En pocas horas estamos en el otro lado del mundo. Estados Unidos acaba de confirmar ya en 5 estados casos, y no necesariamente asociados a un viajero de Sudáfrica. Y así, México acaba de confirmar que tiene una sospecha de un caso en la mañana, Brasil en días anteriores. Entonces, el escenario se está dando para que con estos días previos a la Navidad, la llegada de muchas personas o de semanas anteriores, ya es muy posible que empiece que la tengamos a circular, acá también. Si no está circulando ya la variante Omicron, y viene a sumarse a la variante Delta en esta nueva ola de la pandemia, con la esperanza que tenemos de que la variante Omicron, si bien es cierto, sea muy transmisible, sea más contagiosa, sin embargo de aquello, su impacto en términos de enfermedad sea muy bajo y mucho menor incluso que la variante Delta. Y eso sí es una buena noticia en medio de todo el pánico que está generando la actual aparición de la variante Omicron. Una nueva pausa y retornamos en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Seguimos con el diálogo con la doctora Catalina Yepes, salubrista y epidemióloga ecuatoriana. Doctora, es fundamental, usted habló hace un momento de que el Ecuador ha sido un país normalmente pro vacuna. Dentro de este proceso, recordando los procesos anteriores, año 2015 y anteriores, tanto con sarampión como con
poliomielitis incluso, se dio al final un proceso de vacunación a los niños, luego a los adultos de hasta 40 años. Dentro del proceso de eliminación de una pandemia como esta, ¿cuáles son las fases técnicas que se deben de seguir? Ya hemos vivido cierto nivel de vacunación de adultos, luego seguimos con el resto de adultos, ahora estamos en el proceso de los niños. ¿Esto cómo va la parte de los niños y qué viene después? Bueno, definitivamente hay dos conceptos que se manejan a la hora de la presencia de un agente patógeno, es decir, por lo general un virus, como fue en el caso de la viruela en su momento, para poder eliminarla o erradicarla. Cuando hablamos de eliminación, que es la fase de eliminación, hablamos de que se elimina la circulación de un virus, en este caso de SARS-CoV-2, en un territorio geográfico específico. Puede ser en un país, yo puedo eliminar en un momento dado el virus de SARS-CoV-2 en el Ecuador. O la región de las Américas puede eliminar el SARS-CoV-2 de la región de las Américas. Cuando hablamos de fase de erradicación, hablamos de que el virus ha sido completamente eliminado del mundo, de la Tierra. Entonces, esto es lo que pasó con la viruela. En el caso de la viruela, la vacunación tardó 3 años. Y luego en 1981, me parece, en 1980, la Asamblea Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela, pero pasó 3 años. Es decir, hubo que intensificar la vacunación durante este periodo de tiempo para poder llegar a una erradicación. De ahí en más, la viruela, el virus no ha circulado. En el caso del sarampión y en el caso de la polio, han sido eliminados en la región de las Américas, pero sin embargo persisten en otros continentes. En caso de la polio, persiste todavía en África, lo cual limita y hace muy difícil todavía que el virus de la polio sea por ahora completamente erradicado. Entonces, eso hay que tenerlo presente. ¿En qué fase estamos ahora? Pues primero que estamos en la pandemia. Luego que la pandemia sea declarada finalizada. ¿Cuándo la pandemia va a ser declarada finalizada? Primero, cuando alcancemos un porcentaje de vacunación de por lo menos el 90% que nos permita decir que el 80% de la población mundial ha sido vacunada. Donde se compruebe que la vigilancia epidemiológica es lo suficientemente fuerte como para ir detectando los casos de esos pequeños brotes, de esos clústeres, que son brotes más chiquitos, en grupos más pequeños, en los diferentes territorios, y que nos permita además contener su propagación. Cuando esas condiciones se dan, entonces podemos decir que el virus se queda como endémico. ¿Qué significa endémico? Que se queda circulando en diferentes territorios, que pueden ser los países, de una manera estacional, como es el caso de la gripe, como es el caso de la influenza, que no ha podido ser eliminada, ni mucho menos erradicada, aunque por eso cada año hay que ponerse la vacuna. Entonces, se queda circulando de manera endémica, de manera permanente, en diferentes países, en diferentes territorios, y cada cierto tiempo da origen a brotes, a picos. Y eso sucede a expensas de una buena vigilancia epidemiológica y que los sistemas sanitarios nuevamente se ponen en acción, probablemente tenga que generarse una nueva vacuna, no lo sabemos. En esta fase endémica, ahí es cuando definimos, desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, el CDC, el SDC en Europa, cuáles son los siguientes pasos, ya no para dejarlo endémico, sino para eliminarlo y posteriormente erradicarlo. Y ahí, en el caso específico de SARS-CoV-2, es para eliminarlo, hay que eliminarlo en África primero, porque mientras las coberturas de vacunación sean de un dígito en este continente, en algunos países, o en Haití o en Nicaragua sean de un dígito, es muy difícil contener la transmisión. Entonces te apunta a esa vacunación en todos esos espacios para ir cerrando la brecha y por supuesto con una vigilancia genómica para identificar variantes, vigilancia de laboratorio, vigilancia de campo, vamos paulatinamente definiendo cómo a nivel mundial el virus finalmente ha sido eliminado o ha sido erradicada y la enfermedad ha sido eliminada o erradicada con las consideraciones que le mencioné anteriormente. Si es evidente la gravedad que representa una pandemia como la que estamos viviendo, y hay países en el mundo que sus gobiernos no hacen los esfuerzos para lograr el control vía vacunación, ¿qué papel juega en esta fase
la Organización Mundial de la Salud y las diferentes organizaciones que tienen que ver con el control de la salud mundial? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, como se debe saber, es una organización que la componen los ministros de salud de todos los países. Entonces, hay mandatos que los ministros de salud dan a la Organización Mundial, y sobre estos mandatos es que se trabaja en función de la salud a nivel mundial. Y uno de esos mandatos es precisamente la vacunación. El problema es que no necesariamente todos los países se acogen o respetan esos compromisos internacionales. Hay un documento llamado Reglamento Sanitario Internacional, que es el que obliga a los países a notificar cuando hay casos que pueden ser de importancia para la salud pública internacional por el impacto que puede tener en las poblaciones de los diferentes países, así como lo obliga también a propender a lograr la inmunización de la población en función de las diferentes enfermedades que pueden afectar tanto a los niños, a los adultos, como a los adultos mayores, en este caso COVID-19. Sin embargo, eso no se cumple. ¿Cuál es el rol que le queda a la Organización Mundial de la Salud ahora mismo? Es precisamente cabildear, es decir, estar abogando, consiguiendo además vacunas para que vía donación lleguen a estos países, porque ese es el otro tema. La mayoría de los países que no tienen una cobertura de vacunación que supera un dígito, son países que su presupuesto asignado a salud es muy bajito. La situación económica les hace priorizar entre agua, por ejemplo, y alimentos a vacunación, en el caso de Haití y algunos países de África. Entonces, ahí es cuando el espíritu de la cooperación sanitaria tiene que prevalecer con la llegada de vacunas, con la logística, para que esta población sea rápidamente vacunada y eso, vaya en beneficio no solo de esa población, sino de todos los países que estamos esperando que precisamente alcancemos una cobertura importante. Doctora, finalmente, la vacunación a nuestros niños y a nuestros jóvenes, ¿en qué nivel nos pone en la lucha contra el SARS-CoV-2? Bueno, definitivamente, mucho se ha hablado de que si es oportuno o no es oportuno vacunar a los niños o a los adolescentes. Cuando empezó la pandemia se decía que a los niños no les pasaba nada, que los niños no contagiaban. Luego se dijo que eran los super contagiadores. Finalmente se llegó a identificar que los niños no solo que enferman, sino que hacen long COVID, es decir, quedan con secuelas de COVID a lo largo del tiempo. Y algunos hacen incluso el síndrome inflamatorio multisistémico, que es una reacción inflamatoria en todos los órganos del cuerpo, que los lleva a hospitalización y en muy pocos casos, afortunadamente, pero pueden haber también defunciones. Yo creo que el rol de la vacunación con los niños es importante, porque mientras más aumenta la interacción social, más se relajan las medidas, esta protección que tienen los niños con la vacuna va a ayudar a reducir drásticamente el riesgo de enfermar severamente por COVID los niños y los adolescentes, asumiendo que alguno de los familiares o asumiendo que alguno de los espacios donde interactúan con otros niños, con otros adolescentes, exista algún niño o adolescente que esté contagiado o adulto contagiado que incluso sea asintomático. Entonces, la vacunación siempre es el arma efectiva o más costo efectiva para salir de una epidemia, para salir de una pandemia. Esto se ha quedado demostrado a lo largo de la historia. Lo importante ahora es que además el uso de la mascarilla se vuelve fundamental. Y a veces en los niños es muy complicado mantenerlos con la mascarilla todo el tiempo. Y los jóvenes también, pues en algún momento se olvidan, les molesta el uso de la mascarilla, como a todos, y finalmente pueden dejarla de lado. Entonces yo creo que mientras vayamos cerrando estas brechas, estos posibles atajos para el virus, siempre va a ser la mejor decisión posible en política pública que se tome. No significa que vacunados todos salimos de la pandemia en enero o febrero, no. Vacunados todos saldremos de la pandemia cuando todos estemos a salvo. Y eso va a ser cuando todos estemos vacunados a nivel mundial, o al menos el 90% de la población. Y para eso van a pasar algunos meses, por lo menos hasta mediados del 2022, pero al menos la pandemia debería ir perdiendo fuerza precisamente
por esta gran población, esa gran cantidad de personas ya vacunadas, incluso con el refuerzo, lo que le vuelve la vida imposible al virus y le hace mucho más difícil pretender entrar y sobre todo pretender generar variantes que pudieran ser de similar comportamiento a las que tuvimos sobre todo al inicio del 2020. Agradecemos profundamente a nuestra invitada por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos semana a semana. Como conclusión, esperamos que en este programa les hayamos podido entregar información suficiente para que comprendan la situación actual de la pandemia y lo importante que es no solamente vacunarse, sino mantener las recomendaciones que la doctora nos ha dado, el uso de la mascarilla, el uso de las medidas de salubridad, a efectos de poder combatir esta pandemia que aún no ha terminado. Y tenemos por delante por lo menos medio año, y que no libera el haberse vacunado ni el haberse reforzado, porque la pandemia también te puede coger el virus incluso en esa parte. La vacuna impide tu muerte, pero la vacuna no impide tu contagio. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad. Hasta pronto, pero los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz en todas las formas que sea posible, en sus corazones, en su vida diaria, en la paz con su familia, con sus seres queridos y allegados.